buenos días. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa del Grupo Municipal Socialista. Y es que esta mañana os hemos convocado porque queremos anunciar que el Grupo Municipal Socialista exige la dimisión inmediata, sin lugar a dudas, de la concejala Milagros Escobar para que asuma la responsabilidad y presente su dimisión después de quedar en evidencia este lunes en las comisiones informativas que mintió y adoptó decisiones de manera premeditada, decisiones irresponsables, improvisadas, en contra de los informes técnicos, en beneficio de un promotor privado y solo para satisfacer el capricho del alcalde de hacer una Navidad diferente en el Paseo del Salud. Su forma de gestionar la Navidad, en base a estas improvisaciones irresponsables y adjudicaciones a dedo, han puesto en grave riesgo la seguridad de todos los segovianos, tal y como pudimos ver el pasado día 2 de enero con el accidente en la churrería junto a la iglesia de San Martín. El Grupo Socialista lleva pidiendo desde hace tiempo información y el Partido Popular, de manera premeditada, nos ha dado acceso a todos los expedientes dos días después de que se finalizara el plazo para poder presentar un recurso en el juzgado de lo contencioso administrativo. Se ha actuado de manera irresponsable y, como decimos, de forma premeditada. Y es que el lunes, en las comisiones informativas, se reconoció que no se pidió informe técnico sobre las casetas instaladas junto a la iglesia de San Martín, las cuales sabemos lo que posteriormente sucedió. Estas se han instalado sin criterio alguno y todos fuimos perfectamente conscientes de las graves consecuencias que sufrieron dos trabajadores y no queremos pensar qué habría sucedido en caso de que hubiesen tenido mayores consecuencias o incluso en caso de que algunos de los peatones que transitaban en ese momento por la calle Real hubiesen sufrido también daños. Se han ignorado también aquellas partes de los informes técnicos que no interesaban. También eso se ha reconocido en las comisiones informativas del pasado lunes. Como por ejemplo que los gastos que estaban vinculados a la instalación eléctrica y a los consumos eléctricos se tenían que asumir por parte del ayuntamiento, del promotor privado que organizaba la Navidad y no por parte del ayuntamiento. Y, aún así, en el decreto de autorización se cambia de criterio y dicen que es el ayuntamiento quien tiene que asumir estos gastos, igual que en el caso de la seguridad privada. Si el alcalde Mazarías no explica a los ciudadanos con todo detalle todo lo que ha sucedido, será el principal cómplice de las prácticas desarrolladas por su concejala. Deben hacer de manera inmediata públicos todos los informes a los cuales hemos tenido acceso los grupos políticos y explicar por qué para ellos existe una doble vara de medir. Porque para ellos en unas ocasiones son vinculantes los informes de los técnicos municipales y en otras ocasiones no. En todo el caso de que la concejala no dimita, el alcalde será el responsable como partícipe de las decisiones caprichosas e irresponsables de su concejala. Vaya imagen que está dando la señora Escobar, porque es la encargada de hacer la promoción de la ciudad y es precisamente esta promoción que está haciendo con churrerías que saltan por los aires y diciendo que el criterio de los funcionarios no le importa absolutamente nada. Aquí ya no sirven ningún tipo de excusas. La señora Escobar debe asumir de forma inmediata su responsabilidad y dimitir sin ningún tipo de excusa. En todo caso, el Grupo Municipal estamos valorando que en caso de que la concejala no presente su dimisión inmediata, vamos a presentar en sede municipal una solicitud de revisión de oficio de nulidad de todo el expediente por pleno derecho, porque para que se ponga negro sobre blanco que todo el procedimiento que se ha seguido está fuera de la legislación vigente. Esta es la única vía que nos queda, ya que, como hemos dicho, la vía judicial está cerrada por estar precisamente fuera del plazo y consiste precisamente en que los técnicos municipales
y los habilitados nacionales que tienen su plaza en el Ayuntamiento de Segovia revisen si se ha seguido el procedimiento de autorización de uso del suelo y la contratación de los servicios complementarios al mercado de la Navidad. En el decreto del 22 de noviembre son muchas las incongruencias que se observan y con ello lo que pretendemos es que los técnicos, como ya decía, pongan negro sobre blanco con lo que ha hecho esta concejala, que ha reconocido precisamente que se ha saltado todos los requisitos de los técnicos fijados por los técnicos en base a la legislación vigente. Además, este procedimiento lleva acarreado un informe de consejo consultivo que, en caso de ser favorable a nuestra versión de los hechos, será de carácter vinculante. El plazo que tienen para resolver este recurso presentado en el Ayuntamiento, esta revisión, es de 6 meses y, en caso de no hacerlo, sí que podríamos ir al Tribunal del Contencioso Administrativo. Así que el Partido Popular tiene la pelota sobre su tejado, o soluciona la situación con la dimisión de la concejala, o vamos a alargar durante todo el tiempo que sea necesario este proceso para que quede demostrado todo lo que venimos denunciando durante estos últimos meses. Esa adjudicación a dedo, esas improvisaciones premeditadas y, sobre todo, esas irresponsabilidades que han supuesto ya no solamente gastar dinero municipal en responsabilidades que no le competían al Ayuntamiento y, sobre todo, poner en riesgo la seguridad de todos los segovianos y de todas las segovianas el pasado 2 de enero con la explosión de las casetas instaladas junto a la iglesia de San Martín. Perdón. Eso es el asunto fundamental que queríamos tratar esta mañana. Pero, como sabéis, tenemos pleno el viernes. En el pleno volveremos a presentar este ruego, si es que no tenemos respuesta antes de esa fecha, porque creemos que, desde luego, es importante que todos los ciudadanos conozcan esta situación. En el pleno del